¿Qué creo que debería ser prioritario? Yo creo que todo lo que vaya a tributar en general a una vida libre de violencia, sobre todo en relación al tema del consentimiento. Creo que avanzar en esta ley que duerme desde el año 2017 es algo de prioridad. Tenemos que avanzar, hay que revisarla, hay que ver qué cosas es necesario agregar, porque me imagino que con todo el movimiento feminista va a tener que sufrir algunas modificaciones y temáticas emergentes. Otra temática que creo que es muy importante agregar es el tema de la educación sexual integral, considerando también las distintas etapas de desarrollo de los niños y niñas para poder también ir tratando estas temáticas desde ya el sistema educativo.